Muy bien, muchachos. Les voy a pasar lista. Me van contestando, por favor. Alexis. Presente. Emanuel. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días. Ali. Presente, profe. Yamili. Emily. Presente. Jared. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días. Xochitl. Presente, maestro. José Gabriel. Presente, maestro. Luisa Fernanda. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días. Valeria. Presente. Luisa Verónica. Alondra. Presente. Cristina. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días, Karina. Presente, buen día. Buen día, Yari. Adriana. Presente. Gerardo. Moisés. Presente, profe. Emilio. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días, Jorge Alejandro. Luis Manuel. Presente, maestro. Angelín. Ángel Gabriel. Presente. Regina. Presente. Ashley. Presente, maestro. Alejandra. Presente. Diane, perdón, Frida. Dianela. Presente. Juan Alexander. Presente. Heisler. Dana Presente, Carolina. maestro. Presente. Charlene. Presente. Keila. Presente, buen día. Buen día, Luz María. Presente. Brian David. Y Joseli. Presente. Muy bien, ¿alguien hizo falta? Maestro, me puso mi asistencia. ¿Apellido? Nalmo. Sí, sí te puse. ¿Quién más? Yo, profe. Ah, okay. Ahorita, a ver, Yari, ¿no? ¿Qué apellido tienes, Yari? García Isaac. García Isaac. Okay, ¿alguien más? Coespino, maestro. Okay. ¿Y alguien más? Javier Pacheco. Ok, sí, sí te puse. Javier. Es Javier Pacheco, es Jorge Alejandro. Muy bien, ¿alguien más que haya hecho falta? ¿Que haya llegado ahora? Nadie. Todo bien, muy bien. Pues vamos a empezar, muchachos. Déjenme nada más proyecto la presentación. Ok. Nosotros ya habíamos empezado a ver el tema aquí de genética mendeliana. Recordamos que le llamamos así debido a que Gregor Mendel fue el naturalista, biólogo, genetista, que fue el primero en encargado de establecer estas bases de la herencia, de cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra. Ok. Y pues estuvimos repasando acerca de conceptos importantes.
que nos llevan a entender cómo es que se transmiten estas características entre las generaciones. Aprendimos lo que es un gen, que ya sabemos que es una parte del ADN, ¿verdad?, que configura para una característica, que puede tener diferentes formas, que se conocen como alelos, ¿ok? Y de acuerdo al arreglo de los alelos, pues pueden ser homocigotos o heterocigotos, ¿ok? Hablando de los genes, por supuesto. De igual manera, vimos que en lo que respecta al genotipo y el fenotipo, pues el genotipo es todo el conjunto de genes que contiene un organismo, y específicamente la parte del genotipo que nosotros podemos observar a simple vista es nuestro fenotipo, ¿ok? Que es el que nos da las características físicas que nosotros observamos y que tiene cierta influencia del ambiente en el que el organismo vive. Empezamos a aprender acerca de las leyes de Mendel. Nos hablaron de la primera ley, que es la ley de la distribución o de la segregación de los alelos o de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, que como bien habíamos visto, nos hablaba de que cuando hay dos padres que son homocigotos, para alguna característica que tengan, todos los hijos de la primera generación de estos padres van a ser exactamente iguales. ¿Qué pasó? Ah, ok, muy bien. Ok, entonces todos los hijos de la primera generación van a resultar iguales tanto genotípica como fenotípicamente. Cosa que nosotros ya habíamos comprobado utilizando aquí el cuadro de Punnett, ¿verdad? El cuadro de Punnett nos ayuda a cruzar las características, los genes de una determinada característica, sin importar pues si los padres son homocigotos o heterocigotos. Entonces, basándonos en la primera ley, pues vimos varios ejemplos en los que había padres homocigotos y pues nos daba siempre el mismo resultado, ¿no? Hijos que eran genotípica y fenotípicamente iguales. Probamos utilizando un padre homocigoto dominante y otro padre homocigoto recesivo, y obtuvimos que ocurrió un fenómeno que se llama dominancia completa, que es cuando clásico el alelo dominante pues domina sobre uno recesivo. También tuvimos este ejemplo en el que ocurre una dominancia incompleta, en el que al ser dos padres homocigotos dominantes, pues todos los hijos heredan una combinación de color de ambos padres, y eso se le llama dominancia incompleta. Okay. Y también vimos el tercer caso de esta primera ley de Mendel, que es cuando los dos alelos dominantes se expresan simultáneamente, ninguno más que el otro, y pues bueno, a eso ya le llamamos una codominancia, ¿verdad? Muy bien. Aprendimos cómo hacer un cruce genético, okay, que nosotros ya sabemos cómo es utilizar las letras, a hacer los arreglos, y también empezamos a ponerle porcentajes a cada una de las diferentes probabilidades de ocurrencia de alguno de los hijos de esta primera generación. ¿Alguien recuerda cómo sacar la frecuencia genotípica y fenotípica? No vimos eso, maestro. ¿Eso no? Ay, Dios. Siempre me confundo con ustedes y con los del E. Ya no sé con cuál me adelanto y con cuál me rezago. Pero se me olvida que ustedes siempre estoy una clase menos adelantado. Muy bien. Entonces vamos a aprender rápidamente a calcular estas frecuencias, ¿ok? Okay. Lo vamos a ver a partir de este ejercicio, ¿ok? Nosotros ya sabemos hacer el cuadro de Punnett, ya sabemos cómo hacer los cruces. Entonces, tenemos este ejercicio que vamos a hacer juntos, ¿ok? Para resolverlo. Dice aquí, tenemos dos plantas puras. Cuando nos hablan en algún ejercicio o en alguna pregunta ahí en el examen, nos digan, ah, son individuos o organismos de raza pura. Se está refiriendo a que la característica con la que vayan a trabajar de estos organismos de raza pura, pues es de tipo homocigoto. Cuando es de raza pura, significa que los dos alelos que tienen un gen son iguales, ya sean ambos recesivos o ambos dominantes. Entonces te dice que son dos plantas puras, una de flores rojas y una de flores blancas. Ahí tú ya sabes que el color rojo,
El gen para el color rojo y el gen para el color blanco, ambos son homocigotos, ¿ok? Porque nos están diciendo que son de raza pura. Dice, la herencia del color de la flor muestra dominancia completa y el color rojo es dominante, ¿ok? Ahí nos están diciendo que uno de los homocigotos es dominante y el otro homocigoto es recesivo. Dice, ¿cómo será la progenie de estas dos plantas? Nosotros ya sabemos que cuando cuando nosotros tenemos que hacer el cuadro, ¿verdad? Tenemos que fijarnos muy bien de lo que nos están pidiendo. Este, por ejemplo, es como un problema para resolver. ¿Okay? Entonces, sí, dime. Maestro está presentando. ¿Sí, no se ve? No, no se ve, maestro. Chispas. A ver. ¿Ahora sí? Sí, maestro. Ok, bueno, entonces estamos sobre esta diapositiva, que es un ejercicio, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo juntos, por favor. Saquen una libreta para que lo copien o para que hagan el cuadrito. Entonces ahí dice que tenemos dos plantas puras, una de flores rojas y una de flores blancas. Ya sabemos que cuando nos hablan de organismos e individuos puros, nos están hablando de homocigotos. Dice, la herencia del color de la flor muestra dominancia completa y el color rojo es dominante. ¿Ok? O sea, nos están diciendo que cuando los hijos nazcan, pues van a tener una dominancia completa y que específicamente uno de los colores es dominante. Entonces ya sabemos que aunque nos hablan de que hay dos homocigotos, hay uno que es dominante, que es el color rojo. ¿Ok? Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer, pues, es organizar el cuadrito, ¿ok? Entonces, determinamos a nuestros parentales, que en este caso podemos utilizar la letra R y la letra B, ¿ok? Sería rojo para la flor roja, ¿verdad? Y utilizamos B alta para las flores blancas. Ya nos dijeron que uno es homocigoto dominante, que es el color rojo, y el otro nos dijeron que es homocigoto, pero como no especificaron, pues sabemos que es el recesivo, ¿ok? Porque ahí dice que el rojo es el dominante. Entonces ya cuando nos hacen la distinción, pues podemos entender que el otro es recesivo. Entonces lo que quiero es que ustedes me hagan el cuadrito, y ahorita les vamos a asignar un valor a cada cuadrito para calcular las frecuencias genotípicas y fenotípicas, ¿ok? Avíseme, por favor, cuando alguien ya lo tenga. ¿Alguien ya terminó, muchachos? ¿Me pueden levantar la mano para ver cómo quedó ese cuadrito? A ver, Angelín, cuéntame, Angelín, ya ves que son cuatro espacios que tenemos de cuadrito. Entonces, en el primer cuadrito es el primer hijo de esa primera generación de cuatro. ¿Cómo te quedó ese primer hijo?
¿Homocigoto o heterocigoto? Homocigoto. ¿Segura, segura, segura? Recordemos que este ejercicio es muy, muy, muy parecido al que nosotros hicimos al principio, que fue un ejemplo, el de los chícharos amarillos y los verdes. ¿Okay? A ver, Emanuel. El primero me dio heterocigoto. Ok, ¿el segundo? El segundo también me dio heterocigoto. ¿El tercero? El tercero también me dio heterocigoto. ¿Y el cuarto? Igual, me dio heterocigoto. Oye, ¿por qué crees que todos te dieron heterocigotos? Porque al combinarse todos, o sea, siguiendo la regla de la tablita, todos se unen con uno diferente. Bueno, con... Exacto. Pero más que eso, recuerda, y recuerden todos, que es por la primera ley de Mendel. Cuando nosotros cruzamos dos padres que son homocigotos, no importa si uno es dominante, si el otro es recesivo, o si los dos son dominantes, o si los dos son recesivos, todos los hijos de la primera generación van a nacer genotípica y fenotípicamente iguales. ¿Ok? Eso no se les vaya a olvidar. Y ahora yo les pregunto, cuando yo les pregunto, por ejemplo, si son fenotípicamente iguales, ¿a qué me refiero? ¿Qué me dice? Nosotros ya sabemos qué es genotipo y qué es fenotipo. Entonces, si yo les digo, bueno, que todos esos hijos de esa primera generación, de lo que ustedes acaban de hacer, todos son genotípica y fenotípicamente iguales. ¿A qué me refiero con que son fenotípicamente iguales? ¿Qué me dice? Tomando en cuenta la definición de fenotipo que ustedes ya tienen. A ver, Cristina. En que se manifiesta externamente en el genotipo. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de este cruce que nosotros hicimos, dice, por la primera ley, nos dice que todos los fenotípicamente iguales. En este caso, pues ya viste que fenotípicamente van a ser iguales. ¿De qué color van a ser todos? ¿Rojos o blancos? Rojos. Rojos. Exactamente, todos son de color rojo. Y ahí comprobamos que es cierto la primera ley, ¿no? Fenotípicamente todos son iguales porque todos van a heredar el color, en este caso, dominante. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Una dominancia incompleta, una dominancia completa o una codominancia? Una dominancia completa. Una dominancia completa. ¿Por qué? Porque como se cruzó un gen que es dominante con uno que es recesivo, pues el dominante es el que se expresó. Perdón, a eso le conocemos como dominancia completa. ¿Ok? Y cuando yo les pregunto si son genotípicamente iguales, ya vemos que sí. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Por qué creen que son genotípicamente iguales? Ya vimos que cuando nos dicen fenotípicamente iguales, se están refiriendo a la apariencia, ¿ok? A lo físico, a lo que nosotros observamos. Y en este caso ya vimos que todos van a ser de color rojo. Y ahora, genotípicamente iguales, ¿a qué se refiere? Observen su cuadrito, vean cómo están todos los hijos. Fenotípicamente ya sabemos que todos van a ser de color rojo. Pero ¿por qué decimos que todos son genotípicamente iguales? Aparte del color, ¿qué más tienen en común esos cuatro hijos? Ahí en ese cuadrito. A ver, Angelín. Combinados. Exactamente. El arreglo que tienen sus alelos, la combinación de los genes. Aparte de que todos tienen el mismo color, todos son R mayúscula, B minúscula. ¿Verdad? Entonces, cuando nos preguntan y nos dicen si son genotípica o fenotípicamente iguales, pues ahí lo vemos, ¿no? Genotípicamente todos tienen la misma combinación de letras. Y fenotípicamente todos son del mismo color. Perdón. Me estoy muriendo. Entonces. Salud. Ay, gracias. No estoy estornudando, pero igual se agradece. Ay. No es que se ponga más complicado, pero lo que vamos a hacer ahora es que les vamos a poner
valores numéricos a cada uno de esos cuadritos. Porque lo que toca ahora es calcular algo que se conoce como frecuencia genotípica y frecuencia fenotípica y frecuencia genotípica. ¿Okay? Cuando nosotros decimos frecuencia genotípica o fenotípica, al hablar de frecuencias, nos estamos refiriendo a probabilidades o a porcentajes. Entonces, de este mismo ejercicio que nosotros acabamos de hacer, podemos sacar la frecuencia fenotípica y genotípica. ¿Okay? Para ello, lo único que tenemos que hacer es visualizar nuestro cuadrito y entender que todo ese cuadrito, los cuatro hijos representan un 100% de probabilidad. ¿Okay? Es como que te pregunten, ¿cuál es la probabilidad de que todos los hijos que tengas salgan de color rojo o de color blanco? ¿Okay? Entonces, para que tú calcules eso, pues lo que haces es que tomas en cuenta tu cuadrito que tiene cuatro ventanitas y entre esos cuatro hay un 100% de probabilidad, ¿okay? Que está dividido en las cuatro ventanitas. Si está dividido en las cuatro, ¿a qué porcentaje de probabilidad le corresponde a cada uno de los hijos? 25. Un 25%, ¿ok? Entonces, entonces lo único que hacemos es que a cada ventanita le asignamos ese 25% de ocurrencia, ¿ok? Y cuando nos pregunten, calcular la frecuencia genotípica, cuando nos hablan de frecuencia genotípica nos están preguntando cuál es el porcentaje de que hayan homocigotos y cuál es el porcentaje de heterocigotos que tú obtuviste en tu cruza, ¿ok? En este caso, ¿cuál es el porcentaje de homocigotos que hay en esos hijos? De homocigotos, ese es 0%. Exactamente. ¿Y cuántos heterocigotos hay? O sea, ¿cuál es el porcentaje de heterocigotos? El 100%. Exactamente, por lo tanto la respuesta a la frecuencia genotípica es que hay un 100% R mayúscula, B minúscula, es decir, hay un 100% todos heterocigotos, ¿ok? Y ya cuando nos pregunten frecuencia fenotípica, pues nos están hablando de la apariencia. Como en este caso nosotros estamos trabajando con una característica que es el color, pues en este caso tenemos que mencionar cuánto porcentaje hubo de flores blancas o cuánto porcentaje hubo de flores rojas. Pero como sabemos que no hubo flores blancas, pues nuestra respuesta es de igual manera 100% flores rojas. ¿Ok? Y ahí tenemos la respuesta. La primera respuesta es la frecuencia genotípica y la segunda es la frecuencia fenotípica. En este caso no cambió mucho, pues porque estamos hablando de dos padres homocigotos y pues que se cumpla la primera ley. Todos los hijos son iguales tanto genotípicamente como fenotípicamente. ¿Ok? Se los voy a mostrar en la presentación donde ya está el ejercicio resuelto para que ustedes despejen la duda y cualquier cosa que me pregunten, por favor. Aquí está. Ejercicio que nosotros acabamos de hacer y aquí ya nos dan la respuesta. Vean ustedes. Aquí utilizaron A mayúscula, A minúscula. Nosotros utilizamos RB, ¿ok? Pero es lo mismo. Aquí en este caso la letra A mayúscula es el color rojo y la A minúscula es el color blanco. Y pues nada, ellos hicieron su cuadrito igual que nosotros. Tenemos a dos individuos de raza pura y te dice que los de flores rojas son dominantes. Entonces hay un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. Y cruzamos, hacemos nuestro cuadrito, a cada cuadrito le asignamos el valor en porcentaje que le corresponde para sumar un 100%. Sabemos que todo esto es nuestra primera generación o la generación F1. Y luego les preguntan aquí, ¿cuál es la frecuencia fenotípica para F1? F1 es toda esta primera generación. Entonces, la respuesta, igual que la de nosotros, es que hay un 100%. Todos heterocigotos, es decir, todos A mayúscula, A minúscula, en este ejemplo. Y lo mismo, preguntan después, ¿cuál es la frecuencia fenotípica para F1?
Pues 100% todas flores rojas, porque ahí están preguntando por la apariencia. ¿Ok? Muy bien. Y aquí pues nada más nos describe la primera ley. ¿Quedó claro, muchachos? Si a alguien no le quedó claro, pues... Ok, con toda confianza pueden preguntar. Y pues vamos a hacer este entre todos, ¿ok? Solo que este ya no corresponde tanto a la primera ley, porque pues estamos cruzando, vamos a cruzar a dos heterocigotos. Entonces nos olvidamos un poquito de la primera ley, hacemos este ejercicio, y lo único para lo que nos va a servir es este ejercicio, pues es para practicar la parte de las frecuencias, ¿ok? Entonces nos dice que hay dos organismos heterocigotos, ahí nos dicen. Son dos padres A mayúscula, A minúscula, donde la A mayúscula representa el gen de color verde, que es dominante, y la A minúscula representa un gen de color rojo, que es recesivo. Entonces nos dice, inciso A, muestre los resultados, significa que tenemos que hacer el cuadrito, e inciso B dice, determine la frecuencia genotípica y fenotípica. Es decir, tenemos que calcular, ¿ok? Entonces lo primero que hacemos es que tenemos que armar nuestro cuadrito. Entonces ya tenemos a un padre y al otro padre. A minúscula, A mayúscula por A mayúscula, A minúscula. Entonces tenemos que hacer nuestro cuadrito. Entonces lo empezamos a hacer entre todos. Si alguien tiene dudas mientras lo estamos haciendo, que me diga, por favor. ¿Alguien ya pudo terminar su cuadrito? De pura casualidad. ¿Alondra? ¿Alondra, me escuchas? Sí. Ok, Alondra, ¿cómo te quedó el cuadrito? ¿Lo pudiste terminar? No, no. ¿Lo estás haciendo o no? Sí, lo estoy empezando a hacer. Es atrasado. Muy bien. ¿Regina? Creo que sí. Es que lo hice, pero no sé, no estoy segura. A ver, ¿cómo te quedó el primer cuadrito? ¿Qué es? ¿Homocigoto, heterocigoto? Heterocigoto. ¿El primero? Sí. No, está mal. Ángel, Gabriel. Yo lo estaba empezando a hacer, profe. Uy, atrasado. Juan, Alexander. Me dio doble A mayúscula, que es homocigoto. Muy bien, ¿homocigoto qué? ¿Dominante o recesivo? Dominante. Excelente, muy bien.
Karina, ¿a ti qué te dio el segundo hijo? Heterocigoto. Heterocigoto, muy bien. ¿Quién más? A ver, Jared. ¿Me escuchas? A ver, Ashley. El tercer hijo también me dio heterocigoto. Muy bien. A ver, Angelina, ¿y el cuarto? Es un homocigoto, pero es un homocigoto recesivo. Excelente, muy bien. Si nosotros hacemos nuestra combinación de cuadritos, les voy a mostrar aquí. Bueno, lo hice aquí en mi libreta, ¿verdad? Están feas mis letras, pero ahí está. Efectivamente, es el cruce de dos padres heterocigotos. Ahí lo vemos, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Y tenemos que el primer hijo efectivamente es, como nos dijo Juan, es homocigoto dominante. Vean, se combinan las dos letras mayúsculas y tenemos A mayúscula, A mayúscula. El primero es homocigoto dominante. Como nos dijo Karina, el segundo es heterocigoto. Luego su compañera nos dijo que el tercero también es heterocigoto. Y por último, el cuarto es la unión de estas dos. Entonces es un homocigoto recesivo. Y sabemos que cada uno tiene un 25% de probabilidad de ocurrir, por lo tanto calculamos las frecuencias fenotípicas y genotípicas. Entonces, ¿alguien ya pudo calcular eso? ¿Quién ya tiene la frecuencia genotípica? A ver, Ashley. Yo puse que homocigotos es 50% y heterocigotos es 50%. Y de los colores, verdes es 75% y rojos 25%. Excelente, muy bien. Nada más en frecuencia genotípica, lo que me dijiste está bien. Hay un 50% de que son heterocigotos y me dijiste hay un 50% heterocigotos. Eso está bien. Solo que cuando son homocigotos, pues tenemos que distinguir, ¿ok? Sí es cierto que hay un 50% homocigotos, pero más bien hay un 25% que es homocigoto dominante y el otro 25% es homocigoto recesivo, ¿ok? Pues nada más hacer esa distinción entre los homocigotos. Y en cuanto al color, efectivamente, esa es la respuesta correcta. Veamos. Tal cual como lo dice su compañera. Ay, ¿qué pasó, Emilia? Me quedó duda de cómo saber si es dominante y recesivo. O sea, no me queda muy claro. Ok, cuando un gen es dominante, pues lo expresamos con letra mayúscula, ¿ok? Y cuando es recesivo, lo expresamos con letra minúscula, ¿ok? Ok. Entonces, ahí es cuando podemos decir si es, por ejemplo, los homocigotos, sí sabes cómo son, ¿no? ¿Cómo es un homocigoto? Es A... No, es A minúscula, A minúscula. O A mayúscula, A mayúscula. Es cuando es homocigoto, así textualmente para que lo puedas describir, es cuando tiene los dos alelos iguales, o sea, ambas letras son iguales, ya sea las dos mayúsculas o las dos minúsculas. Y cuando es heterocigoto, pues una letra es mayúscula y la otra es minúscula, ¿ok? Pero siempre hay que hacer la distinción. Si, por ejemplo, uno de tus homocigotos, las dos letras son mayúsculas, ¿qué sería eso? ¿Homocigoto dominante o recesivo? Sería dominante, porque las dos son mayúsculas. Y en el caso contrario, pues sería un homocigoto recesivo. Entonces aquí, nada más como ya le asignamos un valor numérico a cada cuadrito, pues decimos, ¿no? Que hay un 25% de probabilidad de que ocurra un homocigoto dominante, un 50% de probabilidad de que ocurra ser heterocigoto y un 25% homocigoto recesivo, ¿ok? Y lo mismo pasa con el color. Nosotros nos fijamos muy bien del cuadrito y sabemos que como la letra mayúscula es el dominante, pues es el color que se va a expresar. Y según decía el problema, la letra A mayúscula corresponde a un color verde. Entonces contamos quién tiene esa letra mayúscula y vemos que hay tres hijos de los cuatro. Entonces hay un 75% de probabilidad de que todos salgan verdes y solamente un 25% de que salga uno rojo, que es el homocigoto recesivo. ¿Ok? Simplemente es fijarse muy bien del cuadrito, fijarse muy bien de los porcentajes y hacer los arreglos. Realmente no tiene mucha complicación, pero pues sí me interesa saber si alguien lo entendió o no le quedó muy claro, porque después se empieza a poner un poquito más difícil. O sea, no más difícil, sino más tedioso.
Porque, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con una característica, ¿ok? Es un gen con sus dos partes, ¿ok? Ay, permítanme un momento. Ya les compartí la pantalla. Pero luego vamos a ver cómo se hace un cruce cuando es dihíbrido. Y cuando es dihíbrido, podemos tener algo así. Ahí está. Imagínense ustedes. Ahí tenemos cuatro letras de cada lado. O sea, ahí se está cruzando unos padres con dos características simultáneamente. Por ejemplo, podría ser que sea un chícharo de textura suave con un chícharo de textura rígida, ¿ok? Y ahí vean, de cada lado hay cuatro letras. Esto representa un gen y las otras dos representan otro gen. O sea, estamos cruzando dos genes de cada lado, ¿ok? Entonces ya es un cuadro mucho más grande, ya tiene otros valores numéricos y pues las frecuencias se hacen más comunes, ¿ok? Entonces, por eso me interesa saber si están entendiendo ahorita con una característica, porque cuando veamos dos, pues se va a hacer un poco más, ¿ok? De todas maneras, vamos a ver la respuesta de esa, de este ejercicio. Ahí está. Si vean ustedes, pues aquí nos hicieron el cuadrito, tal cual lo hicieron ustedes. Efectivamente tenemos la misma combinación de genes. Esta no es primera ley de Mendel. Por lo tanto, pues simplemente los hijos todos son diferentes, ¿ok? Tanto genotípica como fenotípicamente. Aquí nos están ilustrando la respuesta, pero en forma de fracción o de proporción, ¿ok? Es exactamente lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, nos dicen frecuencia fenotípica y frecuencia genotípica. Cuando nos hablan de frecuencia fenotípica, pues nos están refiriendo a la apariencia física, es decir, cuántos hubo rojos y cuántos hubo verdes. Entonces aquí nos dicen que de verdes hubo tres hijos de cuatro, tal cual lo estamos viendo aquí. Uno, dos, tres. Tres hijos de los cuatro posibles que pueda haber, ¿ok? Si nosotros dividimos tres entre cuatro, ¿cuánto nos da? ¿Punto qué? 75. ¿Y si lo multiplicas por 100? 75. Por ciento, que es justamente lo que nos dio a nosotros. Es decir, frecuencia fenotípica, tenemos un 75% flores verdes. 1 entre 4, ¿cuánto es? 0.25. Si lo multiplicamos por 100? 25%. Que es justamente lo que vemos aquí. Hay un 25% de probabilidad de que hay un hijo rojo. Y en cuanto a frecuencia genotípica, pues nos están hablando del arreglo de los genes, cómo quedaron las combinaciones de alelos y de letras, como ustedes le quieran llamar. Entonces tenemos que hay 2 de 4 heterocigotos, y aquí lo vemos, es decir, un 50%, 2 entre 4 es 0.5, okay, que es un 50%. Y tenemos un 25% homocigoto dominante y un 25% homocigoto recesivo. Ambos representan 1 de 4, ¿ok? Así de fácil. Nosotros lo vamos a trabajar con porcentajes. Considero yo que es mucho más fácil y nos saltamos las proporciones, ¿ok? Pero si alguien lo quiere representar con proporciones, nada más no se olvide transformarlo a frecuencia de porcentaje. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros, seguros? Mañana vamos a continuar, vamos a ver la segunda ley y vamos a empezar a ver ya el cruce con dos características. Pues sí les pido que presten mucha atención, que pregunten, ¿verdad? Porque pues todo esto va a salir en la prueba. Muy bien, muchachos. Entonces, estamos en contacto y nos vemos la siguiente clase. Que tengan bonito día. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Saludos, maestro. Saludos, maestro. Hay muchas gracias. Nos vemos.